Ha sortit el sol, amics, amigues, ja sabeu el que diuen, després de la tormenta sempre llega la Laura. Efectivament, hem tornat i ho fem perquè també ha tornat una de les dates més especials, més boniques, més tot de Catalunya, que és Sant Jordi, efectivament. I m'he col·locat aquí, darrere de l'estàtua dels Despullats, perquè jo crec que un dels objectius de moltes persones per Sant Jordi és acabar con el culo a l'aire. A veure, sabem que és un especial Sant Jordi, però és que clar, la Guàrdia Urbana treballant. Jo crec que és com els patinets anant per la carretera, és necessari gravar-ho. ¿Estáis bien? ¿Estáis tranquilos? ¿Estáis un poco aburridos? He venido yo, alegraros un poco, ¿eh? Y aquí esto es un desfile. Un desfile, hay mucha gente, ¿no? Hay gente, extranjeros, niños de los colegios, de todo el mundo. ¿Estáis en hora punta, hora del bermutillo, más o menos? Y bueno, porque ya ves, mira cómo vienen los grupillos y está muy bien porque aquí está uno muy entretenido. Y mira, me voy a poner aquí detrás, así no tapo a nadie. Y ya os pongo yo el micro. Mañana es San Jordi. Eso dicen. ¿Sois de regalar rosas, sí o sí, cada año? ¿O regalan libros? Hacemos un poco de todo. Nosotros les regalamos la rosa a las mujeres y las mujeres nos regalan a nosotros el libro. ¿Y el libro lo leéis o está ahí de decoración? No, yo sí, yo soy de lectura. A mí sí, sí me gusta, sí. Ah, pues recomiéndame un libro para este año. Hombre, he leído el libro que me gustó mucho, lo leí hace un par de meses o tres, el Nada. ¿El? Nada. Nada. Ah, bueno. Me parece que es de un escritor extranjero. El comodín. Bueno, escribe muchos libros, que en Follett, no sé, no me acuerdo cuál es. Nada, el comodín de amigos no ha servido, ¿eh? Y este, el libro de las sombras, también está muy bueno. Lo he leído hace poco y está muy bien. Muy bien, o sea que sí que... Uy, mira, es que tiene fans de repente. Sí, sí, que se ha parado ahí para saludar. Vale, o sea que mañana toca comprar rosa y recibir libro, ¿no? Exactamente. Hay que cooperar en que el consumo mueva la economía y podamos todos vivir más felices. Me encanta así como concepto. Oye, aquí tus amigos son más callados, ¿eh? Veo que eres el representante, ¿eh? No, ni mucho menos. Es el que representa. Es el jefe. Es el jefe, ¿eh? No. Estás ahí en medio manejando tú, ¿eh? El jefe de la colla. El jefe de la colla, eso está claro. Bueno, pues nada. Muy normal. De Radio Cataluña. De Tarragona. Ah, muy bien. Bueno, os dejo, ¿eh? Mira, también tenéis aquí la Guardia Urbana. En plena faena estarán ahí controlando, preparando ya para mañana que no se estacionen demasiados coches y luego haya que retirarlos. Así. Igual se aburren y ya está. No, hombre. Ven acá, Isidro, que a ti, que están buscando... ¿Qué pasa, Isidro? Que arriba, ese Isidro, ¿eh? Venga. ¿Qué tal, Isidro? ¿Cómo estás? ¿De qué va la moguda? Mira, estem parlant de Sant Jordi. Home, els he dit, home, vosaltres sou de regalar rosa cada any i rebre llibre? Llibre no, però la rosa segur que sí. Llibre no reps? No, llibre no estic segur, però la rosa sí, segur que sí. I per què no reps llibre? Com és això? Perquè llibre per mi mateix. Si compro un llibre és per mi. Perquè la dona no llegue. Home, però tu li fiques una noteta, este, i ja així ja val-ho segur. Ella com no sigui una de cuina, tu. Bueno, cuidado, també està molt bé. Sí, tant que sí. Demà et toca comprar rosa, eh? Sí, la rosa sí, segur que sí. Bueno, que són de la teva colla, els teus amics, estan aquí patrullant la ciutat. Són companys. Llavors, bueno, molt bé. Adéu, Isidro, gràcies, eh? Vinga, que vaya bien, adéu. Demà és Sant Jordi, vull veure si la gent deixa aquesta tradició de comprar la rosa. Tu demà rebràs rosa. I el llibre, clar. Ah, rosa i llibre, eh? Això és així. I tu també regales rosa i llibre, o només llibre, només rosa? La rosa jo li regalo el llibre. Saps ja quin llibre li regalaràs? No, és sorpresa. Ah, sí que ho sé, però sorpresa. No t'ho diré, no? Tu no t'ensumes alguna cosa de quin llibre pot ser? Li has demanat algun? No. Això sí és sorpresa, o sigui que ha sigut sempre així. Us puc fer una pregunta? Quants anys porteu junts? Junts? Espera, que farà 5... 48. No, home, 48 de casats. I dos o tres de casats ja. Ah, bueno. Junts ha dit... 48 de casats. 48 de casats, ja em sembla espectacular. I en aquests 48 anys has tingut 48 roses?
No, no ho sé. No. Més. 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 Bueno, per Sant Jordi potser no al principi, que no es feia tant. Sí, home, si te la vaig regalar, que encara no festejàvem. Ah, o sigui que la tradició ha sigut sempre. Sí. I després de tants anys, com és això? Com, jo vull que em dieu el secret. Vosaltres ja no durareu tants anys. Per això. El secret és la paciència. Paciència i, bueno, i bons aliments. I, bueno, paciència i bons aliments. Una mica d'enfado no l'has de tirar per la borda, que es diu un matrimoni. Jo també faig alguna cosa. Què fas? Faig menjar, Els bons, la paciència és la teva i els bons aliments s'encarrega ell. Que veig que veniu un grupet. Ui, de repente! Corriendo, hola! ¿Qué tal? Ah, ellas corren y después, ¿qué es esto, no? Ya, lo que... Acabamos de ganar un concurso. ¿Un concurso de qué? Economía, mil. ¿Pero qué decir? ¡Hola! Increíble. Pero se los queda al colegio. ¡Guau! Este, aquí. Madre mía, cuánta información, de repente, vale. Pero igual, y... Mira, un premio, sí. Pero ¿y el premio? ¿1.000 euros? ¿1.000 euros? Hola, qué fuerte, ¿no? Que sí, emprendeduría, para hacer proyectos de emprendeduría. Pero es un proyecto... Ojalá para Telecinco. Nosotros lo enviamos a Telecinco, a ver si cuela. Es que porque hace propaganda. Pero es un proyecto social y que ojalá tires endavant. El proyecto es... Expliqueu-li vosaltres. Sería como reformar la escuela porque, bueno, amb QRs, amb aplicaciones y porque mentalitzar els nens petits fins als més grans, perquè no hi hagi la violència masclista que hi ha. I, o sigui, per la igualtat de gènere. Un saludo a Jorge Javier Vázquez. Per la igualtat de gènere. Sí, i home, Vale, o sigui, primer tot, enhorabona i tal, clar, de repente mucha informació. Vale, no, nosaltres estem fent un especial Sant Jordi. Ens encanta Sant Jordi. Ah, mira, doncs el llibre ja el teniu, no? Quin llibre és? Escut i altres contes. De Montserrat Morena. Montserrat, enhorabona pel llibre. Una cosa, Vale, celebreu Sant Jordi? Sí. Vale, bueno, tranquils. Vale, llavors, tu regalaràs rosa? Regalareu rosa a tots? Sí, home, i tant, home. Espero que m'agradin, però no sé. Jo regalaré que me'n regalin, si pot ser. Sí, jo regalaré la meva àvia. El pare ens regala. El meu pare també. La mare. A la mare us espera, també el papa regala, no? No. No teniu pensat ni regalar, ni llibre, ni rosa? Sí, un regal. No, jo llibre. Jo llibre i rosa. Tot. Jo tot. Tot, així pac. Quin llibre teniu pensat? Aquest. No sé, a la meva àvia li agraden de història, pues algun d'història, supongo, no sé. El Cid canviador. No, és broma, eh? De cocina. Para el Nacho. Para que cocinen mejor. Sí, ets com la profe, sí, la professora, sí. La millor profe. Mola, no, la profe? Sí. Com et dius? Jo, Noelia. Noelia, un aplauso per la Noelia. Bravo, la Noelia, arriba. I pels alumnes. Vinga, arriba. Atenció. Vinga, la foto. Oye, una cosa. Aquí tenim la formació de turisme. Información de turismo. Ahí. Feliç Sant Jordi, enhorabona. Ja està, despediu-vos de la càmera, gràcies. A veure, estem fent un especial Sant Jordi. Llavors estem preguntant a la gent si celebra Sant Jordi, si és de regalar sempre rosa, de rebre rosa, llibre, no sé. A mi sempre m'han regalat un llibre. I jo sempre li regalo a ma mare una rosa i ja està. I a mon pare un llibre de vegades. I quin llibre recomanes tu? Quin llibre t'agradaria rebre? Ostres, ara mateix no ho sé, la veritat. Porto uns anys que no llegeixo molt. La gent diu que llegeix i després mentira, eh? Sí. Jo de petit llegia molt, era molt intel·ligent, però amb l'edat... Amb els anys ja... Neurona, sí, jo. I per qui? A casa meva fem llibre i jo rosa. Amb la família, no? Sí. Molt bé. A mi mons pares em regalen una rosa i un llibre i jo no regalo res a ningú. Molt bé, aquesta és la filosofia que hem de seguir tots i totes. I ja està. A part m'encanta, i punto, a mi em regalen, jo no regalo res a ningú i aquí estic, feliç. Potser hauria de començar. Sí. O no. Que per cert, el teu nom? Anna. Anna, tots hem de seguir la filosofia d'Anna, jo crec, eh? Crec que està bé. No canvis. No, no, no sap greu. Bueno, pues que vagi molt bé Sant Jordi. Que regali moltes coses, Anna. Adéu. Amb la rosa, super preparada,
Me l'han regalat al dentista. M'han regalat al dentista? Oh, quin detall. Home, ja que te fan mal, no, normalment, està bé, no? Ha fet un mal impressionant. Hòstia, una rosa, vols que ho cuguis? M'han donat una rosa i no ho intentes arreglar. No ho intentes arreglar, que l'any està hecho. Però superbé, no, bon dentista, bon dentista. No, jo també, si et regalo una rosa. I escolta, i demà, esperes rebre més? Home, esperem que del meu pare... I els papes mai fallen. Els papes mai fallen, espero que no s'oblidi. I, bueno, aquest any de ningú més. Aquest any de ningú més, bueno. Bueno, del dentista, cuidado. Del dentista, dos, que no està malament. No està malament, no està malament, eh? Bueno, pues espero que se't recordi ton pare, que es diu? Ramon. Hòstia, com el meu. Ah, bueno, mira. Pues mira, Ramon, jo també, Ramon. En recordeu-vos, eh, Ramons? En recordeu-vos. Bueno, que vagi molt bé. Adéu. Com us llamais? Blues i Maru. Sí, Maru. Maru. Y bueno, esta es nuestra música, nuestro trabajo de todos los días para ganarnos la vida. Y alegrar a la gente también con la sí, música. Bueno, sí, hay gente, mucha gente que le gusta. Y hay gente que por ahí no le gusta que haya música en la calle. Pero nosotros, gracias a Dios, el 1%. La gente no es de fiar. Hay gente que no le gusta nada. Que no le gusta ni que hablen en la problema. Cera. Pues mira, nos van a hacer la banda sonora de nuestro particular San Jordi. Así que, arriba. De Vigo. De Vigo, sí. Claro, que me ha preguntado, ¿qué está pasando? Que está claro, la gente con rosas. Miraba a la juventud con rosas y como a nosotros ya nos tiene cuadrado estar en Barcelona, en Santa Susana y coincidirnos sí. El día de San Jordi, y mi marido vio en el móvil y dijo, sí. No, pues aún no es. Hija, no. Yo, pues voy a preguntarle a estos chicos jóvenes que seguramente nos sí, dan sí, una sí. Explicación. Bueno, mañana, pero bueno, la gente es ya mañana. Se prepara. Es mañana. Yo, Soy su compañera. Sí. Compañera de Vigo. De Vigo, sí. Viva Vigo, ¿eh? Sí. A que sí. Ah, pero es el alcalde. Viva Vigo. El alcalde que tenemos. Eso un alcalde. Para caballero, viva Vigo. Tenéis que ir porque Vigo está. Sí. A mí me encanta Galicia, ¿eh? Sí. Sí. A que sí. Sí. Y la comida más. Más. A ver, aquí también se come bien. Sí, ¿eh? Bien, ¿eh? Yo siempre lo digo, siempre que voy a cualquier parte. Mucho en los viajes hacia Barcelona, sí. Me encanta, sí. ¿Eh? Me encanta porque comemos bien y no es como dice mucha gente. Vas allí te hablan en catalán. Mentira, si tú le hablas en catalán, te hablan en catalán, pero yo sí en castellano. De Cataluña, una mentira, que lo sepa todo el mundo. Que lo sepa toda España. Que lo sepa, que aquí no hay que viva lo que Vigo, dicen. Que es precioso, y las gíes y las que playas. Que no es lo que dicen que hablas. Mira, si hablas en Galicia, le hablas en gallego, te hablan en gallego. Y si hablas en castellano, te hablan en castellano, porque las lenguas hay que respetarlas. Sí. Exactamente. Oye, pero mañana entonces vais a celebrar San Jordi, ¿no? Hombre, claro. Es que le decía, tiene que ser San Jordi. Tiene que regalar una rosa, claro, mirar libros. Mañana volvemos. Bueno, mañana. Estamos en Salou. Estamos pues mira, en Salou. Aquí mejor, sí. Pero como nos falta por ver la parte antigua, ¿sabes? No nos da tiempo. Pues entonces volvemos. Mañana tendréis aquí un montón de ambiente. Ah, pues estupendo. Oye, ¿cómo se diría feliz San Jordi en gallego? Venga. Pues para igual, porque mira, sí, sí. Mira, parabéns San Jordi. Parabéns San Jordi, me gusta. Parabéns San Jordi. Mira, porque ya sabes que el catalán y el gallego tienen raíces iguales. Latines, de latín. Sí. Y entonces hay muchas cosas que nos suenan. Y que nos entendemos perfectamente. Sí. Bueno, que, pues viva Vigo y parabéns San Jordi. Cataluña. Eso, viva Cataluña. Visca Cataluña. Visca Cataluña.